sucediendo a esta hora en vivo en el Palacio de la Moneda. Si es que tenemos la imagen para ir comentándoles de qué se trata, ahí está. Está hablando Alberto Undurraga, pero todo esto, para que ustedes sepan, se trata de un homenaje a el fallecido expresidente Patricio Aylwin, donde se inauguró un monumento. El presidente Gabriel Boric lo inauguró en La Moneda en medio de una ceremonia republicana, ¿cierto? Que era lo que se indicaba, donde han asistido líderes del poder legislativo y judicial. En la fundación del expresidente Patricio Aylwin destacaron la relevancia de este acto en medio de revalorización de acuerdos. Quienes están presentes además en esta ceremonia, cuenta con la presencia de el expresidente Sebastián Piñera y también el expresidente Ricardo Lagos. Los otros dos expresidentes, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, presentaron sus excusas ante la familia por no poder asistir a la inauguración de esta estatua que va a realizar el presidente Gabriel Boric en honor a el expresidente Patricio Aylwin, que recordemos falleció en el año 2016, en abril del año 2016, y quien fuera además el primer presidente de la República posterior a la dictadura. Fue el primer presidente de la República retornando a la democracia, y entonces a esta hora se está desarrollando esta actividad en el Palacio de la Moneda, que inicia con las palabras de Alberto Undurraga. Escuchemos. Me siento de haber definido en su tiempo como ministro de Obras Públicas que en Concepción el puente bicentenario lleva el nombre presidente Patricio Aylwin Azócar, nada más apropiado para un estadista cuya vida es un puente con nuestro futuro. Recuerdo los días que siguieron al fallecimiento de don Patricio y al homenaje multitudinario, silencioso y reverente que le brindó nuestro pueblo. Recuerdo en especial a un padre que entró a la catedral con su hijo pequeño a entregar su saludo. A la salida, un periodista de televisión le preguntó al niño por qué estaba ahí y el niño contestó: mi padre me dijo que yo tenía que conocer nuestra historia. Sí, amigas y amigos, de eso se trata. Se trata de conocer nuestra historia, lo mejor de nuestra historia, y de transmitirla más allá de nosotros, más allá de nuestro tiempo, más allá de las actuales generaciones. Por eso estamos aquí. Integrado en metal al paisaje, sobre un firme pedestal se yergue la figura de un gran líder en el Centro Cívico de la República, en este lugar de honor, como homenaje de la democracia a un demócrata. Pasarán las estaciones y los años, y entonces, un día, un niño o una niña señalará con su mano extendida en esta dirección y su madre le dirá: ese es Patricio Aylwin, fue un estadista, un hombre bueno, con él recuperamos la democracia y derrotamos al dictador. Sí, hija, junto a él empezamos a construir una patria justa y buena para todos, gracias a Dios. En eso estamos, don Patricio. Muchas gracias. Ahí escuchábamos parte de las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien da un discurso para dar pie a esta inauguración que se está realizando en la Plaza de la Ciudadanía. Esto es hacia la Alameda, así que probablemente también hay personas que vayan pasando por ahí. Sabemos que la Alameda es bastante transcurrida, sobre todo a esta hora, y que pueden estar observando también la ceremonia que se está realizando a esta hora para inaugurar la estatua del ex presidente Patricio Aylwin, donde además en este mismo lugar está la estatua de otro ex presidente, ¿cierto? Arturo Alessandri Palma, quien sabemos también que en esta ceremonia están presentes otros ex presidentes. De hecho, ahí lo estamos viendo cuando llegan, ¿cierto? El ex presidente Ricardo Lagos, o también el ex presidente Sebastián Piñera, han decidido participar de esta ceremonia. Esta invitación le llegó a todos los ex presidentes. De hecho, ahí va el ex presidente Sebastián Piñera con Cecilia Morel, su esposa. Y como les decía, esta invitación le llegó a todos los ex presidentes. Sin embargo, hubo dos que se excusaron. La presidenta
presidenta Michelle Bachelet se excusó a través de una carta directamente con la familia de Patricio Aylwin de no poder asistir, y el ex presidente Eduardo Frei tampoco asiste entonces a la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin, este expresidente de una amplia trayectoria política y una figura muy importante para la democracia de nuestro país, ya que él fue el primer presidente de la República en democracia cuando finaliza la dictadura de Augusto Pinochet. Tenemos declaraciones de otros asistentes a esta ceremonia de Claudio Orrego y también Andrés Saldívar, quienes han asistido a esta ceremonia. Escuchemos. Un homenaje merecido a un hombre bueno que le hizo un gran bien a Chile. Muy pocos creían que Chile podía tener una transición pacífica a la democracia, producir el reencuentro de los chilenos. Esto es un reconocimiento a algo que muchas veces no existe, se ha puesto en duda o crítica, que fue los 30 años del gobierno de la Concertación. Yo creo que los 30 años del gobierno de la Concertación están plasmados precisamente en figuras como la de Patricio Aylwin, que fue el que inició el proceso de transición y el que nos condujo para recuperar la democracia. Y creo que el lugar que se le ha asignado es el lugar que merece para la historia de este país. Bueno, recordemos la importancia que y el recorrido político de Patricio Aylwin, quien impulsó el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, en el cual suscribió junto a otros dirigentes esto en, ya en 1985, y entre 1987 y 1989 ocupó la presidencia del Partido Demócrata Cristiano y en 1988 colaboró por la campaña del no para el plebiscito que se realizó ese mismo año en su calidad de vocero de la Concertación de Partidos por el No. Ya luego del triunfo del no participó en las negociaciones con el entonces presidente, entre comillas, Augusto Pinochet, que buscaron la aprobación de 54 reformas a la Constitución Política de 1980. Fueron aprobadas en un referéndum en julio de 1989 y se constituyeron como un paso importante de la transición entonces a la democracia. Ahí estamos viendo imagen en vivo. Entonces, esta es la estatua del expresidente Patricio Aylwin que se está inaugurando en la Plaza de la Ciudadanía. Esta es la plaza que está hacia la Alameda y que es una ceremonia además que está siendo presidida por el presidente Gabriel Boric, quien de hecho va a decir algunas palabras a continuación con respecto a esta ceremonia. Escuchemos qué es lo que tiene para decir el presidente Gabriel Boric, quien se pone de pie, mira, cierto, atentamente la estatua de Patricio Aylwin y va a dar por inaugurada entonces esta estatua. Escuchemos. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Hago propio los vocativos que ya se han expresado aquí, pero por sobre todo me gustaría saludar a la familia del expresidente Aylwin con muchísimo respeto, agradecerles la generosidad de permitirme también ser parte de este acto, y a través de usted saludar a tanta gente a lo largo y ancho de Chile, a quienes el presidente Aylwin llenó de una profunda esperanza. Y digo, y me atrevo a decir, a lo largo y ancho de Chile, porque de mis primeros recuerdos en el extremo austral de nuestro país es esa calcamonía del no con el arco iris y una manifestación en Avenida España, en Punta Arenas, donde la gente se subía hasta los techos para poder justamente celebrar el reencuentro de los demócratas.
Y me parece que las palabras que hemos escuchado recién de Miguel Elwin y de Alberto Undurraga destacan justamente esta tremenda trayectoria y el carácter republicano de este encuentro. Es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana, de la cual trato todos los días también de aprender. Y esta ceremonia, como bien decía Miguel, es republicana, entre otras cosas, porque nos reunimos aquí en la Plaza de la Ciudadanía para rendir homenaje a un hombre, a un profesor, a un político, a un padre, a un abuelo, en quien reconocemos la firmeza de su convicción al servicio de un solo interés que guió todo su actuar a lo largo de su vida pública, que es el bien superior de Chile. Si mal no recuerdo, en el libro de la historia oculta de la transición se cuenta estas anécdotas que es imposible verificar, pero que uno presume que son verdad, que el expresidente Elwin le dice a su ministro del Interior, adentro del Ford Galaxy, del histórico Ford Galaxy: ¿te das cuenta, Enrique, lo que nos estamos metiendo? Y cuando uno piensa en esa frase, que, claro, parece muy cotidiana, muy sencilla, era tremendo lo que se estaban metiendo. Pero también vale la pena pensar que esta estatua no parte solamente del 11 de marzo de 1990. Ni siquiera nace a partir de la creación de la Concertación de Partidos por el No en febrero de 1988. Si uno va más atrás, puede ir a la creación del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el Grupo de los 24, en los momentos duros de la dictadura. Quizás si uno extrema incluso un poco las cosas, puede ir más atrás y se remonta el día en que Patricio Elwin le dijo a su amigo Clodomiro Almeida: mira, Cloro, voy a entrar en la Falange y espero que algún día seamos aliados. Y lo fueron, finalmente. O tal vez, y creo que vale la pena dar cuenta de esto, no voy a leer largos pasajes, pero sí un poquito de este libro, que de entrevistas que le hizo Margarita Serrano con Ascanio Cavallo a don Patricio, que se llama El poder de la paradoja, 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Elwin, que lo estaba revisando para este discurso. Y quizá esta estatua también resume la conciencia histórica de un personaje que atravesó toda la historia de Chile. Esa conciencia histórica que muchas veces perdemos cuando evaluamos las cosas solamente según el momento en el que estamos pasando. Pregunta Margarita a don Patricio si su abuelo era balmacedista. Y él responde: el único recuerdo que tenía mi padre de mi abuelo era que él, teniendo unos 3 años, su madre lo llevó a la cárcel de San Javier, donde su padre estaba preso por haber sido balmacedista. Mi abuelo paterno fue regidor y oficial del registro civil de San Javier, y después del triunfo de la revolución lo metieron preso por balmacedista. Salió de la cárcel y murió al poco tiempo. El 26 de julio de 1931, el día en que cayó la dictadura de Ibáñez, mi padre llegó a la casa temprano, a las 5 de la tarde, habitualmente llegaba como a las 7, y puso la bandera en el asta de nuestra casa. Después me invitó a caminar, como solía hacerlo. Entonces me dijo: este es un gran día. ¿Por qué?, le pregunté, tal como la niña del futuro en el discurso de Alberto le preguntaba a su padre por esta estatua.
Bueno, porque Chile recupera su libertad, su democracia. Yo tenía 12 años. Pensar en la conciencia histórica que atraviesa la vida de don Patricio Aylwin y en donde finalmente él, junto a su grupo, terminan también haciendo la historia, junto al pueblo de Chile, por supuesto, es tremendo y nos invita a mirar esta Plaza de la Ciudadanía con otros ojos. No son solo bronce, no son solo estatuas, no son solamente palabras al aire, sino que son el alma de Chile, son la historia de Chile. Y por lo tanto es nuestro deber tratar de aprender de ellos. Es así porque la vida de don Patricio Aylwin está profundamente imbricada con la historia de Chile, con sus dolores, con sus contradicciones y con sus triunfos, con los caminos sin salida, pero también con lo que él llamó el reencuentro de los demócratas, que hizo posible y de lo cual hoy día todos nosotros usufructuamos de alguna manera la recuperación de la democracia. Si alguna vez en el futuro lejano, porque somos muy jóvenes aún, se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Aylwin, Frei, Leighton, Tomich, Fuente Alba, sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido. Y por eso es bueno entenderse también como portadores de una posta. Y cuando descubrimos esta estatua, siento que estamos tomando una tremenda responsabilidad que nos legan quienes estuvieron antes que nosotros. En los procesos que le tocó liderar al presidente Aylwin, su liderazgo fue decisivo para consolidar los acuerdos que hicieron al Chile de hoy. No es banal que este monumento se levante junto al de Arturo Alessandri, que fue también fundamental, con todas sus contradicciones y errores, hay que decirlo, pero en la construcción de la República que hoy día conocemos. Tan diferentes entre sí, pero parecidos en la estima que le tenían sus conciudadanos, hoy la historia los reúne frente a la fachada sur de la Moneda y se vuelven eternos. Es un lugar significativo que hace sin duda justicia a la trascendencia de su legado político. Pero es prácticamente imposible reducir a unas pocas líneas una vida que en lo político, en lo humano, en lo académico, abarca tantas décadas de la historia de Chile y décadas tan complejas y trascendentales. Permítanme brevemente intentarlo. Guió a don Patricio Aylwin la búsqueda de la justicia social. De hecho, en este libro que editó, si no me equivoco, la Fundación Patricio Aylwin, que nos lo hicieron llegar hace poquito, que lo recomiendo, que aborda los discursos desde el colegio en San Bernardo hasta 1973, y entiendo que se vienen nuevos tomos. El epígrafe con el que parte es el siguiente: concibo la vida como una tarea. Desde niño sentí que la tarea era la justicia, luchar por la justicia. Y eso he procurado hacer durante toda mi vida. Por eso fui abogado y profesor de derecho, y por eso me hice político, para luchar por la justicia para nuestro pueblo. Se ha dicho que el camino que le tocó recorrer a don Patricio estuvo colmado de dilemas y contradicciones, como sabemos todos quienes hemos intentado justamente, o estamos intentando, ese camino de la justicia. Es un camino, la política y la búsqueda de justicia social en el marco de la libertad y la democracia, que está lleno de tremendos desafíos. Desde los años 80, don Patricio Aylwin buscó quizás con más empeño que otros personeros de su generación la unidad de las fuerzas políticas contra la dictadura. Y esa unidad se fue tejiendo desde las bases sociales, en las ollas comunes, en la protesta social, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles. Y ahí la confluencia fue paulatina, pero imparable. Me han contado anécdotas de don Patricio Aylwin yendo a
asambleas de jóvenes estudiantes a escuchar las críticas que se tenían al proceso de ese momento, en las discusiones álgidas de ese entonces, y dando vuelta a asambleas. Esa unidad fue difícil construirla porque la separación antes había sido muy profunda. Hace unos días repasaba el discurso titulado Aún es tiempo, pronunciado por Patricio Elwin el 11 de julio de 1973 ante el Senado, y la carta a los presidentes provinciales de la Democracia Cristiana días antes del golpe. Y ahí manifiesta el esfuerzo que se hizo hasta el último minuto por agotar todas las vías institucionales. Podremos tener diferencias respecto a la evaluación de los primeros momentos del 11 de septiembre o de por qué se había llegado ahí, pero sin lugar a dudas, como bien dice en varias de las entrevistas que le hacen sus familiares, el 11 de septiembre fue un día triste, un día de derrota para alguien que había luchado toda su vida por la democracia como don Patricio Elwin. Al principio era difícil ver, sin haber estado vivo yo, lo que estaba pasando, pero recuerdo también una entrevista que le hacían a su hermano, Andrés, en donde contaba cómo desde San Bernardo se escuchaban los balazos en el Cerro Chena, y cómo rápidamente también don Patricio adquirió la convicción, y creo que estas son palabras de Mariana, en donde él decía, uno sabe cómo se llega a una dictadura, pero no cómo se termina. Y por lo tanto, rápidamente se transformó en un opositor firme a la dictadura militar. Es reconfortante encontrar en estas palabras que recogen parte del pensamiento de Patricio Elwin la historia de Chile. Y también el Elwin que pide perdón públicamente al entregar el informe Reti, al Elwin de la Unidad Nacional, con las legítimas diferencias, pero con la firmeza y conciencia de que, como dijo él con tremenda valentía en ese tremendo discurso en el Estadio Nacional, Chile es uno solo. El presidente Elwin, según recordaba el maestro José Salaquet al despedir sus restos en el Congreso Nacional, siempre entendió que la justicia en la medida de lo posible implicaba hacer todo lo humanamente posible y no una justicia desganada o reticente. Mi padre, demócrata cristiano de los años 60, siempre me criticaba y peleábamos, todavía un poco, porque nosotros, nuestra generación, ha levantado una visión crítica de la transición. Y mi padre me decía, en el colegio, en la universidad, en la Cámara de Diputados, ahora en La Moneda, es que ustedes no vivieron esa época. Ustedes no saben lo que significaba tener a Pinochet como comandante en jefe del ejército. Saber lo que era priorizar. Y efectivamente hoy día esas palabras que a través de mi padre, hoy día me las imagino en nombre de don Patricio, retumban fuerte. Y desde esta tribuna quisiera aportar una breve reflexión al debate sobre lo posible en política, respondiendo a la interpelación que hace mítica la frase. La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías, y sus límites se encuentran allí donde se alojan las principales preocupaciones y los anhelos de todas y todas. Lo posible es lo que, por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño. Es lo que se define colectivamente. No es el desgano, como algunos malamente pudimos haberlo interpretado anteriormente. Requiere, por cierto, de gobernantes dispuestos a la escucha, al diálogo y al entendimiento que trascienda al oficialismo y abarque a todos los sectores políticos, a todos los sectores políticos y sociales.
He dicho y reitero, tomando esa enseñanza, que quiero ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y para el cumplimiento de este designio republicano, que es el mayor desafío político que tenemos, es necesario salir de las propias trincheras. Y quiero aprovechar esta instancia para invitar a todos y a todas a hacer lo mismo. Al oficialismo, a la oposición, a la ciudadanía, a los sectores empresariales. Tenemos por delante la tarea común, como la tuvo en su momento con otros desafíos el presidente Elwin, de construir un Chile donde quepan todas y todos. De eso se trata la reforma tributaria, de eso se trata la reforma de pensiones, de eso se trata la reforma a la salud. Pero nuestro mandato, sabemos, no solamente empujar las reformas, sino también lograr que se aprueben. Y para ello hay que construir puentes, como el puente al que hacía referencia el diputado Undurraga. Y eso requiere dialogar y tener la valentía de dialogar con quienes piensan distinto a uno. Tejer acuerdos, restablecer las confianzas. Esa es la tremenda magnitud del desafío. Y la política debe estar a la altura. Hoy, a diferencia de los años 90, enfrentamos desafíos distintos. Problemas que también son complejos, con una sociedad desigual e insatisfecha que nos exige más de nosotros mismos. El descrédito de la democracia, la tentación de liderazgos facilistas que afirman que las soluciones pasan por dejar de lado la política y ofrecen en cambio un caudillismo simplista, promueven caminos que llevan a callejones sin salida. Lo hemos visto en el escenario internacional y no estamos exentos de esas desviaciones. Por eso no me voy a cansar de repetir, recogiendo el legado de los mejores, de los nuestros, que la democracia, que los problemas de la democracia en nuestro país los resolveremos con más democracia, nunca con menos. Y el construir una democracia sustantiva donde las personas ejerzan sus derechos plenamente, donde el debate y la deliberación contribuyan a encontrar soluciones de mayoría a los viejos y nuevos problemas que nos afectan, desde las jubilaciones, los cuidados, hasta la transición justa a un modelo de desarrollo sustentable, la seguridad de nuestro pueblo, son hoy los desafíos que nos impone el presente. Para cerrar, más de tres décadas después del discurso que reinauguró nuestra democracia en ese acto del 11 de marzo de 1990, al igual que el presidente Patricio Elwin, abogo por un Chile de todos los chilenos y chilenas, para todos los chilenos y chilenas. Seguimos en conjunto buscando esa patria justa y buena para todos los habitantes de nuestra patria. Ese país que él buscó con generosidad, responsablemente, durante toda su vida, la que hoy justamente homenajeamos. Muchísimas gracias. Estamos en las palabras del presidente Gabriel Boric, quien da un discurso bastante extenso y pone énfasis en lo crítico que eran las personas de su generación, ¿cierto? Generaciones de políticas más jóvenes, de lo crítico que habían sido en el proceso de transición, el cual le tocó liderar al expresidente Patricio Elwin ahí, y decía que su padre, el padre de Gabriel Boric, militante de C, les decía que era fácil ser crítico en este tipo de situaciones cuando no se había vivido este periodo. Lo otro que queremos recalcar es en la estatua del expresidente Patricio Elwin, quien ahí se observa que está con su banda presidencial, con la piocha de Bernardo O'Higgins, y además, ¿qué es lo que dice esta estatua ahí en su soporte? Está el nombre, cierto, del expresidente Patricio Elwin Azócar, y también las fechas de su periodo de mandato como el primer presidente en retorno a la democracia desde 1990 hasta 1994, y la frase la patria justa y buena, que es una frase que él utilizó en su campaña presidencial en 1989 y que también fue parte de su discurso en el Estadio Nacional ese 11 de marzo de 1990, cuando asume como presidente de la República, ya en democracia, el primer presidente
en el Retorno a la Democracia, donde también utiliza esta frase y nos dice en este discurso: la tarea es hermosa, construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos. Tenemos el contacto ya con Martín Ortiz, quien ha seguido en primera fila toda esta ceremonia, cierto, de inauguración de la estatua de Patricio Aylwin. Martín, tú nos cuentas todos esos detalles que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a escuchar desde acá, de todo lo que ha sido esta ceremonia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, Mane, ¿cómo estás? Buenos días. Justo antes de la foto oficial con la estatua del expresidente Patricio Aylwin, que tiene varias características. Por ejemplo, no se construyó ahora literalmente, sino que fue algo que comenzó el 2017, un año después del fallecimiento del exmandatario. Todo esto con autorización del Congreso, con votación por parte de él para erguir esta estatua acá en el lado sur del Palacio de la Moneda, a mano derecha, o más bien en el costado oriente, mientras vemos la fotografía oficial que involucra al presidente de la República, Gabriel Boric, también a la directora sociocultural, Irina Caramanos, a los expresidentes de la República, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, a los hijos e hijas del expresidente Patricio Aylwin, y también a otras autoridades destacadas. Todo esto una ceremonia que duró aproximadamente una hora, 45 minutos, 50 minutos, y de hecho justo escuchamos que está culminando la ceremonia en un discurso que fue y que comenzó en palabras del hijo del ex mandatario que tuvo nuestro país desde el Retorno a la Democracia, Miguel Aylwin. Después continuó también con palabras del actual presidente de la democracia, Cristian Alberto Undurraga, y culminó con aquel discurso del presidente Gabriel Boric, donde hizo un repaso por la historia de Patricio Aylwin, también con anécdotas de él, y finalmente con un llamado a construir más democracia y a salir de las trincheras, tan por parte de la oposición, el oficialismo y también sectores empresariales, todo esto pensando en las distintas reformas que está presentando, que el gobierno ha presentado actualmente. De hecho, lo dijo así mismo el presidente de la República, Gabriel Boric. Es una ceremonia que acaba de culminar y que cuenta también con representantes del Congreso. Vemos acá al presidente, está el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, también el presidente del Senado. De hecho, voy a ir en busca de algunas autoridades de ellos, mientras siguen conversando. Una vez acá terminada la ceremonia, también podemos ver a representantes de los distintos partidos del oficialismo, algunos como el Partido Comunes, también podemos ver parte de Acción Humanista y otros parlamentarios del oficialismo, autoridades eclesiásticas también, de Carabineros, de la PDI, del Ejército, senadores también del oficialismo. Todo esto pensando en una semana importante en la designación, o más bien en la votación del fiscal nacional prontamente. Y también otro tema que se ha venido conversando durante los últimos días, y es este acuerdo constitucional y finalmente cómo va a ser el camino de él. Nosotros vamos a tratar, si es que nos podemos mover, porque desde Presidencia nos dijeron que tenemos que esperar un rato acá. Así que, mientras tanto, seguimos contando un poco de lo que se está viviendo en este momento. También algo bastante importante, como fue la llegada del expresidente Sebastián Piñera, quien no venía a este lugar desde el 11 de marzo de este mismo año, una vez que a él le tocó abandonar el Palacio de Gobierno para suceder, o finalmente para ser sucedido por el actual presidente Gabriel Boric. Ingreso que el exmandatario hizo en silencio, en compañía también de su esposa y la ex primera dama Cecilia Morel. Acá está este escenario que se montó para la inauguración del monumento de la estatua del expresidente Patricio Aylwin, que también, y como lo dijo anteriormente Mane, está en compañía del exmandatario también Arturo Alessandri Palma, que se encuentra en la cara poniente de acá del Palacio de la Moneda o de la Plaza de la Ciudadanía. Nosotros, mientras tanto, vamos a tratar de buscar alguna de las autoridades que se encuentran acá, Martín, presentes. Nos vamos a mover un poco. Dime, Mane, te escucho. Martín, te voy a apoyar mientras tú tratas ahí de moverte, a ver si es que te puedes acercar a algunas de las autoridades. Sabemos que es una ceremonia con bastantes personas, bastantes asistentes. Tú nos comentabas también ahí cerca de 400 invitados. Están los diferentes poderes del Estado presentes en esta ceremonia, aparte de ex autoridades. Claro, tú hacías mención a que este es el retorno de Sebastián Piñera a la Moneda. No pisaba este lugar desde el 11 de marzo pasado, cuando le toca entregar el mando a Gabriel Boric. Y si no me equivoco, esta sería una de las primeras reapariciones públicas en actos oficiales del ex presidente, que acude a esta ceremonia en compañía de su esposa Cecilia Morel, donde también está presente el ex presidente Ricardo Lagos. Y fueron invitados todos los ex presidentes de la República,
pero Michelle Bachelet, a través de una carta, da sus excusas directamente a la familia, que por problemas personales, dice ella, no puede asistir a esta ceremonia, mientras que el ex presidente Eduardo Frei está en el extranjero, así que tampoco pudo asistir. Y veíamos también por ahí en imágenes, Martín, a la senadora Jimena Rincón, que hace muy poquito, cierto, decidió salirse de la Democracia Cristiana para conformar un nuevo partido, pero que de todas maneras está presente en este acto de, sin duda, uno de los personajes íconos de la Democracia Cristiana, como es Patricio Aylwin, el primer presidente en Retorno a la Democracia, cierto, tal como lo dice ahí su estatua que acaban de inaugurar en la Plaza de la Ciudadanía. Esta es la plaza que está por la Alameda en su mandato, cierto, de 1990 a 1994. Martín, retomamos el contacto contigo para que nos puedas ir contando y comentando qué es lo que está pasando en este minuto, si es que les pudieron dar alguna instrucción tal vez de poder moverse libremente por el lugar, teniendo en cuenta que hay bastantes figuras de interés en este momento público y político. ¿Qué les han dicho? Sí, mira, desde Presidencia nos dijeron que deberíamos movernos por la parte trasera del escenario porque el presidente de la República todavía sigue en justo al costado de la estatua del expresidente Patricio Aylwin. Nosotros nos estamos moviendo justo ahora hacia el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevich, quien está conversando con la prensa. De hecho, estamos acá llegando, vamos a conectarnos, y acá está el presidente de la Cámara de Diputados, diputados Vlado Mirosevich. Al secretario de la Cámara, que es el abogado que tiene a cargo este tipo de definiciones, y ellos tendrán que establecer un informe para saber si es que es posible la tramitación ahora o hay que esperar efectivamente un año. ¿Qué ve posible que se tramite ya un sexto retiro? Yo creo que hay que esperar la opinión técnica de la Secretaría. Diputado, también lo quería llevar a otro tema. ¿Qué pasa acá con las sanciones a parlamentarios por conductas inapropiadas? ¿Qué va a pasar finalmente con este tipo de propuestas? Yo he insistido muchísimo en que el Congreso requiere de una cierta altura y de un buen comportamiento, porque eso es lo que espera la mayoría de los chilenos y chilenas de nosotros. Lo que esperan es que hagamos nuestro trabajo por el cual nos pagan de manera seria. No esperan este tipo de espectáculos que realmente desprestigian y dan vergüenza. Vamos a enviar todos los antecedentes a la Comisión de Ética para que se sancione a aquellos que están transformando el Congreso en un circo, porque eso no es lo que quieren la mayoría de los chilenos. Bien, muchas gracias.